Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola, ¿me escuchan? ¿Me oye? Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿se escucha? Sí. Sí, se le escucha, profe, limpio y claro. Sí. Excelente, excelente. Bueno chicos, arrancamos con la clase de hoy. Pero déjenme revisar aquí un asunto que estaba queriendo ver algo. Pero no sé por qué no me sale. Lo cambiaron. Cambiaron el material de apoyo. Era más bonito. Bueno, vamos a hablar este día sobre email marketing. Es lo que vamos a hablar hoy. Que es parte de lo que es el email marketing, es parte de lo que podría ser parte de la campaña de una campaña de marketing digital. Y le voy a explicar más o menos cómo es que funciona. Pero antes, vamos aquí al material. Estábamos analizando unas cosas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, lo que estábamos viendo el día de ayer fue la continuación de la semana pasada. Sí, vamos a pasar lista, Gabriela, solo que dentro de un ratito. Ahorita no. Bueno, vamos a ver, estamos un poquito por acá, viendo lo que es el marketing tradicional versus marketing digital. Vimos las ventajas, las 4 F del marketing, empezamos a ver lo que son herramientas digitales, tipos de herramientas digitales, las ventajas de las herramientas digitales, hablamos un poquito sobre las redes sociales, qué es lo que hace la gente realmente en Internet según las estadísticas, ¿verdad? Y hablamos de canales para vender. Hablamos también sobre el SEO. Sí, que es lo que estuvimos, es, correspondía a la clase de ayer, lo que es el SEO, el Search Engine Optimization. Y vimos cómo es que se hacía, ¿verdad? Es decir, a través de que las palabras claves. Acordémonos de que Google trabaja en base a palabras claves, ¿ok? Google trabaja en base a palabras claves. Caso distinto, Facebook trabaja en base a segmentación. Aunque en Google también se puede segmentar. Pero la mayoría de campañas que se hacen en Google, hablando de marketing digital, se hace por palabras claves. Y SEO es netamente palabras claves, ¿verdad? Y aquí tenemos pues algunas finalidades del SEO para generar tráfico. Que son sitios monetizados en base a su contenido. Nosotros podemos monetizar un sitio. Sí, ojo con esto, se pueden monetizar sitios. Como por ejemplo, le voy a mostrar uno. Hay dos maneras de monetizar un sitio. La primera es a través de Google Ads y la segunda es a través de Google AdWords. Google, no. Google AdSense, perdón, AdSense. Google AdSense. Que pertenece a la red Display de Google. Tanto Facebook como Google tienen una red Display. ¿Qué es eso de red Display? Donde aparecen los banners. Sí, esa es la red Display. ¿Ok? Alejandro, dígame. Francisco Alejandro,
Levantó la mano, dígame. Hola, hola. No se le escucha, Francisco. No, se me fue, profe, perdón. Ah, vaya. Buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarlo. Bueno, vamos a ver. Esta, como les decía, existe la red Display, tanto de Google como de Facebook. Los dos tienen red Display. Que son, ¿cuál es esa red Display? Bueno, la red Display son donde aparecen banners. Hay sitios donde aparecen banners. Es decir, usted puede poner su sitio y en el sitio decirle tanto a Google como a Facebook, mire, yo quiero que me paguen por poner banners acá, ¿verdad? Entonces, se puede inscribir su sitio a eso, a la red Display. Obviamente, dependiendo del tráfico que usted tenga, pues así va a ganar, ¿verdad? Sí. Vamos a ver un sitio para que veamos, para que tengamos idea de lo que estamos hablando. Vamos a Google y vemos acá. ¿Cómo se llama? Ay, yo me acordé, espérame, es que aquí no va a salir. Es que yo tengo activado una, bueno, de hecho salió un poquito, me salió esto. Pero tengo activado una extensión en Google Chrome. Pero aquí como que, bueno, vamos a estar mejor en mi pantalla. Vamos a cambiar acá. No me acordaba que en mi navegador tengo activado una extensión para evitar la publicidad. Pero aquí es un rollo. Ahí aquí está, ¿ve? Ahí, ¿se fijan? ¿Ve? Estos son display, es decir, estos son banners. Que aquí le están pagando este sitio por poner estos banners, ¿sí? A ver. Tenemos aquí el Ferro Rocher, iluminas mi Navidad, un chocolate, me imagino yo, ¿verdad? Si yo le doy a clic, aquí ya le están pagando. Ya le están pagando esta página, porque le di clic y me lanzó la página. Está mi jare, el cero. Qué bonito el sitio. Entonces, esta es la red, esta podría ser parte de la red Display. Habría que ver que, si es de Google o es de Facebook. Eso de acá. Facebook y Google lo que hacen es ya darnos las especificaciones de cuánto y cuánto, las medidas de lo que es el banner, y simplemente se inserta un código. Y ellos pues manipulan lo que se va a colocar acá, ¿verdad? Directamente. La otra forma de monetizar un sitio es a través de comercio afiliado. No sé si hablamos ya de eso. No sé si alguien me recuerda. No, profe. No hemos hablado de comercio afiliado. Bueno. No, todavía no. Esa es otra manera de poder monetizar un sitio a través de comercio afiliado. Es decir, que hay ciertas tiendas, que todo en Estados Unidos, Europa, también en Latinoamérica hay, pero es poquito menos. Hay otros sitios en los cuales permiten que, por ejemplo, yo haga mi blog, mi página web, mi blog, y todo lo que se venda a través de mi página web me dan una comisión. Por ejemplo, vamos a ir a un sitio. Vamos a ir a un sitio acá que se llama
Este es un sitio de guía de turística para Nueva York. Es un blog, la verdad, es un blog. El blog. Y habla sobre las guías, es una guía turística para la ciudad de Nueva York. Si quiere ir a Nueva York, este puede ser un buen sitio donde usted puede tener información de cosas que hacer, que visitar, etc. Por ejemplo, me voy a este, le doy aquí, doy clic, me va a lanzar a una, ¿cómo se diría? A un artículo. Ahí está, aquí está el artículo. No sé si lo logran ver, quiero ver. Sí, estamos bien. Aquí está el artículo. Ah, mire qué interesante. Si ya tienes claro lo que quiere decir en bus, esta es una de las mejores webs donde compra los billetes. Le doy clic acá. Me van a lanzar a un sitio web. Y si yo compro acá, a este sitio le van a dar una comisión. Sí, a este sitio le dan una comisión. Por cada compra. Clic acá, me van a lanzar a otro sitio. Entonces, esta página se ha hecho comercio afiliado de un montón de tiendas en Nueva York. Está ahí. Si vengo yo y de alguna manera compro acá, le van a dar una comisión a este sitio. Y son las dos maneras de poder monetizar un sitio web. A través de Google AdSense, que es lo que acabamos de ver, y en la red display de Facebook, y a través de comercio afiliados. Comercio afiliados. Y como les digo, cada vez que alguien le dé clic a alguna cosa de estas, inmediatamente le dan comisión a este sitio web. ¿Okay? Este es un blog. Y se puede hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, aquí, en la parte de arriba, alojamientos. Es bien interesante porque está inscrito también a una de las páginas más grandes que dan para comercio afiliado, que es booking.com. Es decir, acá, yo le doy clic a algo, mejores hoteles. Hotel Sander en Nueva York. Le doy clic acá y me va a lanzar a Booking. ¿O no? A ver. Ah, no, me lanzó a un artículo. Pero igual se me imagino que debe tener un link para Booking. Vamos a ver acá. No. Aquí está. El Booking.com. Significa que acá, si yo compro algo aquí en Booking, le dan una comisión a este web de acá. Pero bueno, esto nada más es un comercial. No estaba en el programa explicarles esto, pero bueno. Similar al e-commerce. Bueno, dependiendo cómo plantee el e-commerce. Si el e-commerce es un dropshipping, sí. De lo contrario, no. Porque si es un e-commerce como tal, el e-commerce ahí mismo se hace la transacción en el sitio web del e-commerce. Y ahí se hace todo. Pero si es un dropshipping, tal vez similar al dropshipping. Aquí está, ver, la página de booking.com. Si yo compro acá, le dan una comisión a este sitio. ¿Cómo saben ellos? Bueno, le dan un link especializado, que ya está de acá. Y si de repente ocupan este link para comprar, entonces le dan la comisión a este sitio. Por medio de ese link, rastrean. Es un link especial, rastrean. Para poderle dar la comisión. Hablando de comisión y hablando del e-commerce, no sé si ustedes saben cuál es la diferencia entre un e-commerce como tal o un dropshipping. No, profe, eso estoy con la duda ahorita. Vale, ok, explico rapidito. No está en el programa, pero porque me caen bien. Lo vamos a explicar. Gracias. Gracias, bueno, profe. Sí, no, ya sabes. Hay varias formas de hacer e-commerce. Hay dos o tres maneras, digamos que son las que más ocupan. Una de ellas es el e-commerce natural. ¿Cuál es el e-commerce natural? Bueno, que tengo aquí mi sitio web, ¿verdad? Mi página web y yo tengo el producto por ahí almacenado, por ahí mi bodeguita y todo. Entonces me compran a mí y yo vengo y despacho el producto. ¿Sí? Como tal, es un e-commerce natural, el natural. Está lo otro que es dropshipping. ¿Cuál es el dropshipping? Esta es mi página web. Digamos que
es el cliente. Voy a dibujar. El cliente. Entonces el cliente ve mi página web y como le gustó tanto algún producto, vino y lo compró. Ahí hizo la transacción. Pero resulta que como yo no tengo nada de bodega ni nada, sino que todo lo recompro, lo revendo de otro proveedor, entonces vengo yo con ese dinero, hago la transacción, le compro al proveedor y que el proveedor se lo mande directamente al cliente. Entonces, eso es el modelo de dropshipping. Entonces, yo monto mi página y todo, vendo allí, pero yo no tengo nadita de producto. El producto lo tiene otro. ¿Sí? Pero eso es lo que están haciendo ahorita prácticamente casi que la mayoría de los que venden tiendas en línea, ¿verdad? Correcto. Es la estrategia que están ocupando ellos ahorita, claro, prácticamente. La inmensa mayoría está haciendo eso. Entonces, están comprando. Porque, por ejemplo, una amiga, yo le dije, mira, fíjate que necesito un pantalón para este fin de semana, ¿va? Y me dijo, mira, o sea, yo lo como ahora, para que no me quede el producto, lo que hago es que le compro al proveedor, pero le compro solo la cantidad que me piden a mí, entonces yo tengo un contrato y un acuerdo con él, que me va a estar vendiendo así, yo lo publico en mi página, y dependiendo del que me pidan, yo se lo pido al proveedor, le doy una comisión a él, o sea, por la compra de ahí, y la venta. Y así es como me estoy manejando ahora, porque para que no me quede producto, ¿verdad? Aunque en la página pongo existente, pero realmente no tengo, sino que es lo que hago es pedirle al proveedor y después le envío con el envío. Entonces así me dijo ella que está chivo, ¿verdad? Porque se están manejando así. Exacto. Aunque no sería lo conveniente, ¿verdad? Porque uno siempre tiene que tener un stock de las cosas, ¿verdad? Depende del modelo de negocio. Hay gente que no le gusta complicarse. Entonces dice, mejor que se lo despache otro, yo solo me encargo de vender. Vale, por aquí tenemos varias preguntas. Veamos. Rocibel Maricel me puso que no. Imagino que quizás es la pregunta que hice. Ricardo Antonio dice, ¿solo en los de Google se monetiza aparte de la red de afiliados? No, lo que es cuando estamos hablando de Google, me imagino que se refiere a Google AdSense, es decir, la red display. También Facebook tiene su propia red display. También Facebook, los dos. Tanto Google como Facebook tienen su propia red display. Y lo que es comercio afiliado es esa parte. No tiene nada, no tiene mucho que ver Google ahí. Sino que más que todo las tiendas, como por ejemplo Amazon, Booking.com y otras tiendas, para que tengan ese programa de comercio afiliado. Creo que Walmart lo tiene también. Y el comercio afiliado, es decir, hacemos nuestro blog y redirigimos el tráfico. Hay una diferencia entre este sistema de dropshipping y afiliados. El dropshipping, la transacción se hace en mi página web. Yo lo vendo, aunque lo despache el otro. El comercio afiliado, no, yo no estoy vendiendo nada en mi página web. Yo solo recomiendo. Y si compran en el sitio web, me cae a mí la comisión. Esa es la diferencia. Rocibel Marisol, dígame. Yo quería saber si dropshipping es como, es lo que está hoy de moda, que están vendiendo la marca Chain, que las personas, las chicas estas que están distribuyendo esta marca, comparten el producto en su página, uno pide el producto, pero ellos lo piden a la empresa, no lo tienen ellos así. Exacto, ese es dropshipping que estoy explicando acá, exactamente eso es. Usted se lo pide a ellos hacen la compra al proveedor y el proveedor se lo manda a ustedes. Ajá, pero ellos prácticamente solo están haciendo la venta, ¿va, profe? Exacto, solo la venta, nada más. Solo la venta, entonces ellos solo trabajan por la venta, nada más, en la página. Exacto. Crisia. Yo tengo muchas clientes a las que le llevo Shane, licenciado. Okay. Ellas, okay. Yo no solamente tienen una, en la página compran o les compra a alguien, me llega a mi dirección aquí y de aquí se la llevo yo, pero sí es bastante, mucha gente compra Shane. Interesante. Sí. Pero la ropa es chiquita, chiquita, súper chiquita. De veras. Sí, pero no, sí. No, pero hay talla grande. Hay plus. Talla grande. Yo traje talla, yo tenía un proveedor aquí, ¿verdad? Solo que él sí traía como que fardo más grande. Okay. Pero él, lo único que él solo te agarraba, digamos, con una inversión de $300. ¿Va?
Y entiendo yo que deben de pagar la mitad en El Salvador, o sea, deben de depositar antes de para que no le quede el producto al proveedor. Pero sí, hay una gran cantidad de mujeres en ese negocio, muchas. Por ejemplo, a mí me colocaba la pieza, por decirle algo, libre de todo, ya con todo impuesto, en $10, completa, ya sea traje de baño, vestido y todo lo demás, y a $10, ¿verdad? Ya con todo el impuesto, el IVA y todo, ya todo aduana, ¿verdad? Y ahí yo lo daba en 20 o en 15, como yo quisiera sacarle, ¿verdad? Y no sé, licenciado, si nos puede explicar por qué la aduana en El Salvador, por lo menos que viajamos en avión, se ha puesto, pero loca con el Shane. O sea, hay que hacer malabares para poder entrar en Shane en El Salvador. Cobran bueno, un impuesto. Eso sí, cobran un impuesto altísimo. Solo que vaya algo en una bolsita de Shane. Sí, lo que pasa es que ya son temas del ¿cómo se llama? De la gente de aduana, ¿verdad? Ahí ya son otros $5. Y ahí es criterio de la gente de aduana. Es como cuando de repente, por ejemplo, hace poco me pusieron una multa. Pero de tránsito, no de aduana. Que sí, supuestamente porque las llantas estaban lisas, pero yo no, las llantas ahí no las veo lisas, ¿verdad? Pero según la gente, porque no le encontró nada al carro, ¿verdad? Se agarró de eso. Entonces, así hay agentes en aduana. Le hubiera ofrecido algo, licenciado. Lo que pasa es que la multa era de $11 y que le iba a ofrecer. Ay, no le iba a agarrar 10, el policía está bien. ¿Verdad? No, lo que pasa es de que, vaya, en ese caso, mi amigo va, por ejemplo, hay que tener un permiso especial en la aduana para poder transportar ese tipo de cosas y tiene que tener usted también la autorización de Shane para poder distribuir Shane acá. Entonces, esos permisos andan entre $10,000 y $12,000. Entonces, no cualquiera, vea, porque, por ejemplo, yo le he solicitado a él que me traiga maquillaje y me dice, no tengo los permisos para maquillaje. Entonces es mucho más caro porque es fármaco y son cosas que vienen así. Entonces me dice, yo lo único que le puedo traer, si usted me pide gorras, zapatos, búsquelas en las tiendas originales, Nike y todo, y yo se las traigo porque para eso sí tengo los permisos y la autorización porque él es, o sea, él su especialidad es, ¿verdad? Exportación, ¿verdad? Y todo eso. Claro. Entonces... ya para Shane, como, o sea, Shane no tiene, digamos, un distribuidor oficial aquí en El Salvador, sino que prácticamente que es como una marca que la traen pirateada, ¿va? Porque Estados Unidos sí llega efectivamente, ¿va? Directamente a las casas, entonces acá no tiene todavía las licencias para que, digamos, directamente Shane envíe las cosas para acá. Entonces lo que hacen ellos, traerlos como por barco, como por fardo, vean. Pero y alguna gente que la está trayendo ahora distribuyendo, que vienen como encomendistas, pero como ya se están echando el rollo de que las traen así, es por eso que las están topando en la aduana la gente. Sí, exacto. Buen punto, gracias por aclarar, bien interesante eso, la verdad. Bueno, sigamos. Bueno, ya quedó claro esto, ahora vamos a pasar lista rapidito. Fíjense que les estoy dando esos tips, no están en el programa, pero porque me caen bien, ahí nos estamos compartiendo. Tampoco está Google, pero creo que vamos a tocar un poco de tema de Google porque es importante que nos manejemos. De hecho, hay un detalle bien interesante sobre Google y Facebook que les voy a comentar. Que resulta que no sé por qué razón no todos pueden accesar a hacer una campaña en el Business Manager de Facebook. El Business Manager es la plataforma que se ocupa para hacer publicidad digital, campaña de marketing digital. Le voy a comentar una cosa que me sucedió a mí, va. Por ejemplo, para poder, poder meter mi página de maquillaje, porque tengo tres páginas, tengo una página de un movimiento social y tengo una página oficial de política. Entonces, como que Facebook, como primero te escanea todo tu perfil, vea, para lo que vas a hacer. Entonces, en el caso de mi página, tenía primero...
me segmentó también con la gente que yo quería llegar a dar, ¿va? Porque me tiró un listado de segmentación para donde yo iba a generar mi página que tuviera vista, ¿vea? Entonces, me puso como unos parámetros Facebook, ¿vea? Hasta para cuando yo metí el nombre de mi página, me decía que tenía que, porque ya habían otras existentes, ¿vea? Me decía de que tenía que poner un nombre o un eslogan que fuera acorde, ¿verdad? Con las palabras claves para poderlo yo publicar mi página. Luego de eso no me la aprobaron el mismo día, me la vinieron a aprobar como a los 2 días. No, yo pensé, dije, pues ya solo la voy a crear y ya estuvo. Luego, para podérmela aprobar, para hacerme la business, tuve que poner mi WhatsApp y ahora hasta me mandan que los anuncios que me regalan $5 de bonificación para que yo publique mi anuncio ya no sea de manera orgánica, ¿vea? Entonces, y que me dan, o sea, me dan ese bono de $5 para que yo empiece a utilizar los anuncios pagados de Facebook, ¿vea? Entonces, pero yo pensé que iba a ser solo que iba a abrir la página y ya estuvo. No, me tuvieron 2 o 3 días y luego de esos 2 o 3 días todavía me tuvieron generándole el perfil de business, ¿verdad? Porque yo sí me metí en esa, ¿cómo se llama esa parte? Ads, business, o no me acuerdo cómo es que aparece en la parte de abajo. Entonces, y que por ley tenía que vincular mi número de WhatsApp con la página y luego crear un catálogo en WhatsApp para que la gente se meta directamente después de mi página, directamente a mi WhatsApp a ver mi contenido de que está ahí en la página normal, ¿verdad? Y generar el link del acceso de la página web, ¿verdad? También. Entonces, yo dije, bueno, va a ser fácil, dije yo, pero no, Facebook, bien cuadrado. Sí, no, Facebook es más complicado. De hecho, es más complicado Facebook que Google. De hecho, sí tiene un montón de cosas bien complicadas. Ok, gracias por pagar el micrófono. Sí, tiene un montón de cosas complicadas y eso es lo que quería compartirles ahorita. Que es más fácil hasta cierto punto lanzar una campaña en Google que en Facebook por un montón de razones. Una de ellas es que no sé por qué razón, nadie se explica todavía por qué razón. No todos los perfiles Facebook los habilita para poder accesar al Business Manager. No todos. Yo recuerdo que con mi perfil personal, el que siempre he tenido, no me dejó. Tuve que crear otro perfil, asumiendo que yo estaba en Estados Unidos, para que me autorizaran para yo poder empezar a correr campañas. Marketing digital. Con Facebook no hay ese problema. Perdón, con Google no hay ese problema. Usted puede meterse a Google tranquilo, ¿verdad? Y puede ejecutar las campañas de marketing digital sin ningún problema. Pero no sé por qué Facebook es así. Nadie se explica por qué razón eso pasa. Pero si de repente usted viene, se mete con su perfil y no le autoriza hacer lo que es la campaña, le sugiero que cree otro perfil, asumiendo que está en Estados Unidos, debe pasar unos días a que se actualice todo eso y vuelve a intentar hacer una campaña marketing. ¿Ok? Pero de igual manera, vamos a ver si podemos ver un poquito de Google Ads de forma rápida para que podamos nosotros también tener esa herramienta. Google Ads, de hecho, es más fácil lanzar una campaña de marketing digital en Google Ads que en Facebook. Es un poquito más fácil. ¿Por qué razón? Porque simplemente solo son palabras claves nada más. ¿Sí? No son, en cambio de Facebook, no, usted tiene que elaborar el arte, ya sea video o imagen. Aparte de eso, tiene que segmentar. Y si segmenta mal, pues va a ir a las personas equivocadas. Por otro lado, pues se dan ese tipo de problemas, como acaba de mencionar pues ahí la compañera. A veces Facebook da dolores de cabeza. Entonces, ese tipo de cosas. A veces también la plataforma falla. Cuando falla, híjole. Eso sí es complicado, ¿verdad? Xiomara, dígame. Sí, fíjese que yo anteriormente, como siempre cuando publicaba, me parecía el botón, ¿verdad? Promocionar publicación. Entonces,
yo en muchas ocasiones hice eso. Y lo dejé de hacer hasta que vi un video que decía, ya no hagas eso, decía. Ya no puses el botón porque no sabes cómo te están direccionando. Y la verdad que yo no veía efecto en eso. Claro, claro. Este nosotros le llamamos el botón del diablo. Promociona publicación. Sí. Botón del diablo. ¿Por qué razón? Porque sí genera likes, sí genera tráfico, pero no genera ventas. Sí, eso es lo que hace. Yo sentí que mucho me preguntaba la gente, me preguntaba, pero al final no se concretaba una venta. Exacto, no sé, ese botón no es para vender, la verdad. Ese botón es, usted quiere generar tráfico, perfecto, ocúpelo y va a generar un montón de tráfico. Va a generar un montón de likes. ¿Para qué me puede servir eso a mí? Bueno, posicionar la marca, tener un awareness, es decir, un reconocimiento, que la gente comience a conocerme nada más. Que dijeran, sí los escuché, lo oí, vi un post, ¿verdad? De esa gente, o esas personas, o esa empresa, ¿verdad? De repente también le puede servir como una parte de su ¿cómo se llama? De generar confianza con los prospectos reales. ¿En qué sentido? Que la gente cuando ve muchas veces las anuncios en Facebook, dice, quiero ver la página de ellos, y le da clic. Y de repente se mete su perfil, ¿verdad? Entonces, si ve que casi, no tiene casi movimiento ni nada, alguna gente puede decir, no me parece, ¿verdad? Pero si de repente usted ocupa ese botón, perfectamente le va a generar un montón de tráfico, le va a generar un montón de likes, ¿verdad? ¿Qué le puede servir como base, digámoslo así, para eso, ¿verdad? Como para decir, ok, para que vean que mi página tiene movimiento. Punto, nada más. No le va a funcionar para vender. Sí, perfecto. Sí, no, pero ya vamos a ver esa parte. Bueno, vamos a pasar, listo. Aida Marisol. Presente. Gracias. Ana Ruth Fuentes. Presente. Okay. Ana Yanira Mendoza. Presente, profesor. Bien, Boris. Apareció. César Augusto Pérez. Presente. César Reinaldo Rivas. Presente. Presente, muy bien. Claudia Lizeth Velázquez. Presente, licenciado. Okay, Crisia Chávez. Crisia, ¿cómo está? Fernando Enrique Rojas. Buenas noches, presente. Buenas noches, Francisco Alejandro Hernández. Francisco Alejandro. ¿Cómo está? Gabriel Elizabeth Guzmán. Presente, profe. Okay. Gladys Sofía Calderón. Presente. Bien, Gloria Elizabeth Linares. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gloria Eristela López. Presente. Muy bien. Jesús Arnoldo Arauz. Buenas noches. Acá estoy. Buenas noches. Kenia Astrid Martínez. Presente, licenciado. Perfecto. Mayra Roxana Vilorio. Presente, profe. Ok. Noene Mía Rodríguez. Presente. Está. Muy bien. Nuri Mabel Martínez. Presente. Nuri. Presente. Okay. Oscar Baltasar Meléndez. Está Oscar. Ok. Patricia Lizeth Romero. Presente. Perfecto. Ricardo Antonio Velar. Presente. Bien. Rocibel Marisol Hernández. Presente. Bien. Estefanía del Carmen. Presente. Xiomara Belloso. Presente. Bien. Xiomara Abrego. Presente. Okay. Yesenia Guadalupe. Presente. Francisco Orlando. Presente. Bien, Marcela Patricia. Presente. Ok, y David Alejandro Calderón. Presente. Bien. Licenciado, me había levantado, Crisia Chávez. Crisia,
Okay. A ver. Ahí está. Muy bien, sigamos. A ver. Acá. Bueno, esto básicamente es lo que vimos ayer. Vamos a empezar con email marketing. ¿Qué es el email marketing? El email marketing es parte de la metodología. Es parte de la metodología inbound marketing. ¿Okay? ¿Qué es el inbound marketing? Lo explicamos la vez pasada, que el inbound marketing es la metodología para seducir al cliente, para que el cliente me venga a ver, ¿sí? Eso es el inbound marketing. Entonces, también el email marketing es parte de eso, ¿verdad? ¿Ventajas del email marketing? Bueno, prácticamente el costo es nulo. Digo prácticamente porque dependiendo cómo lo haga, ¿verdad? En comparación a lo que podría pagarse en una campaña de marketing digital, el email marketing, el costo de la campaña de email marketing puede ser, qué sé yo, hasta cierto punto visible, ¿verdad? Debido a que se puede comprar un CRM, que ya vamos a ver uno, para poder hacer este tipo de campaña, ¿verdad? ¿Y ese cómo, profe? ¿Uno lo paga o hay gratuito para poderlo comprar y reenviarlo así para los Gmail? ¿O eso ya lo trae el correo, digamos? No. No, no lo trae el correo. Ahorita íbamos a ver eso. Ah, démosle, porque está interesante eso. Sí. Vaya, fíjense que lo que estamos hablando, que es, estos son CRM. CRM son las siglas en inglés de Customer Relationship Management. Es decir, la gestión de relaciones con el cliente. Eso significa en español. Y hay un montón. Hay un montón de plataformas. Está, por ejemplo... Quizás una de las más completas, a mi criterio, es se me escapaba el nombre, pero bueno, ya la vamos a ver. Pero hay varias. Por ejemplo, el que vamos a ver ahorita se llama MailChimp. Se llama la aplicación MailChimp. Está también la ActiveCampaign, es otra. Y está, me ha escapado el nombre, que es bien famosa, por cierto. HubSpot. Ahí ya me acordé de HubSpot. HubSpot es una de las plataformas de CRM un poquito más complejas, más completas, perdón, que yo pues les podría recomendar. Aunque MailChimp, la diferencia entre HubSpot y MailChimp es que MailChimp es un poquito más pequeña la plataforma, un poquito más amigable. La otra sí un poco más robusta, tiene más cosas, donde usted se puede divertir un montón. Pero aquí vamos a ver esta, que es una plataforma para mandar correos de email marketing. Login. Tiene su versión gratuita. Si no me equivoco, se puede mandar creo que 2,000 correos en su versión gratuita. No me equivoco. Lo único que tiene que ser pedaceado. Pero tiene un límite, entonces. Solo La versión gratuita, sí. La versión de paga, creo que o es ilimitado, o el límite creo que son 10,000 o 15,000 correos o 20,000 correos al día. Una cosa así. Es rentable, entonces. Sí, la verdad. Y el precio no es muy caro, la verdad. Y vamos a ver cuánto es que vale. A ver, aquí le permiten hacer, digámoslo así, como varias campañitas. A ver, cuánto es que vale el precio. Pero la versión gratis le permite hacer un montón de cosas y le permite mandar creo que hasta 2,000 correos. No está tan mal. Ah, pues no, 250,000. No está mal. Está... Ah, miren esta. Aquí está. Ah, pues la versión gratis, que sería esta, la versión gratis, puede mandar 2,500 correos. Y
ya la que le sigue, que son $11 al mes, 5,000 correos, la que dice 6,000 correos, y esta, la premium, 250,000 correos, 150,000 correos, es bastante, la verdad. Y aquí le dan, pues, a ver si tienen esto. Ok, pueden hacer un plan personalizado, ¿eh? Interesante, hasta arriba de 200,000 correos. Pero bueno, vamos a la versión gratis. Tenemos 2,500 correos para poderlos mandar. No está tan mal, para empezar no está mal. Ok, me mandaron, a ver, envíenme el código. Eso me llenó. Ya me acordé de esta. ¿Se acordó? Ah, ok. Sí, ya la había visto en otra. Ajá, es cierto. Es que esta la ocupan también, ¿verdad, profe? Porque, digamos, por ejemplo, Simán ocupa una aplicación, no sé si esa o podría ser otra, ¿verdad? Pero ellos le mandan los correos especiales a los clientes fidelizados, ¿verdad? Entonces claro. Ellos, digamos, les mandan a ellos como, digamos, que las promociones, ¿verdad? Entonces prácticamente que cada fin de mes bombardean el correo de la gente que tiene las membresías de las tarjetas, ¿verdad? Entonces le mandan como, hay promociones que en el propio Simán no están, pero se las mandan a ellos como más especiales. Entonces, y aún cuando cumplen años la gente, cada quien le mandan a uno un correo, porque, por ejemplo, a mí, claro, digo, no me acuerdo qué otro, me envían un correo siempre para mi cumpleaños también. Entonces, son como las estrategias de ellos de marketing, ¿verdad? Y aparte de que, pues sí, le ponen una oferta diferente a la que ves allá en el producto tangible, ¿verdad? Entonces ya la gente como que se siente un poquito más especial y es como que es uno más cómodo, uno entrar al correo y ver eso, ¿verdad? Entonces, más ahora que todo le facilitan a uno, que se lo envían a domicilio, entonces es como que yo creo que ahorita es como que el boom de la estrategia del marketing, el email marketing. Correcto, el email marketing funciona todavía, porque hay gente que dice, no, ya no funciona. ¿Cómo no? Todavía funciona. Exacto, todavía funciona. Vaya, ahora bien. Esta es una herramienta bastante versátil donde se pueden hacer varias cosas, ¿verdad? Aquí es donde se crea la campaña. Usted puede crear diferentes tipos de campaña, diferentes tipos de audiencia. Por ejemplo, si de repente usted es alguien que vende, por decir algo, comida para mascotas. Yo lanzo mi campaña para comida para perros. Después lanzo otra campaña, comida para gatos. Y después lanzo otra campaña, comida para conejos. Por decir algo. Entonces, cada quien que le vaya dando clic a cada una de esas campañas, se va a ir guardando en una audiencia específica. Si de repente usted quiere lanzar alguna promoción solo para cierta audiencia, entonces arma su campaña y elige esa audiencia y manda esa campaña, ¿ok? Se pueden estratificar las audiencias y algunas campañas. Se pueden también dejar en automation, es decir, en automático, las campañas. Se pueden hacer en automático, es decir, también inclusive, cuando reciben un correo, automáticamente le envíen la respuesta. O cuando llenen el formulario, ¿verdad? Automáticamente y manden la respuesta, ¿sí? También tiene analítica. Se puede hacer su propia landing page acá, ¿sí? También se puede. Qué chido. Aquí, por ejemplo, aquí tiene el store, ¿cómo se llama? E-commerce, básicamente, para hacer una reunión o algo, dominios, reportes. Se puede integrar también a plataformas, como por ejemplo WordPress, una que se puede integrar entre sí, WordPress es una gran cosa. Canva, Shopify, Google My Business,
Aquí está Facebook, Instagram, WooCommerce. Esto es para, ¿cómo se llama? Para WordPress, WooCommerce. Para WordPress, Stripe, estas son pasarelas de pago. Aquí está WordPress también como tal. WordPress es el editor de sitio web más famoso del mundo. ¿Okay? Ese es WordPress. Podríamos ver aquí una página. Quiero ver, echen WordPress. Estamos haciendo esta. Que esta no está terminada, la verdad, ya me acordé. Carlos, si terminada. Solo para que vean cómo es. Aquí tenemos, este es el editor por dentro, este es WordPress por dentro. Ahora en día ya casi no se hace página web a puro código, casi ya no, sino que se ocupan mejor editores. Y los códigos se ocupan más que todo para arreglar ciertas cositas que el editor pues no lo maneja, no costaría mucho, o ciertos cambios que el cliente quiera o que la persona quiera, se ocupan los códigos. De lo contrario, se ocupa mejor un editor, es más práctico y más fácil. Hay un montón de editores. El más famoso es este, el WordPress, el que más se ocupa también. Y veamos acá. Creo que por aquí tenemos una página de aterrizaje. O una landing page, ¿cómo le llamamos? Sí, yo estoy aprendiendo eso ahorita y estoy ya en la última. Entonces, pero, o sea, no es lo mismo crear una página con códigos, porque usted sabe que le va a dictar al gusto del exacto del cliente. En cambio, aquí hay plantillas. Entonces, pero obviamente no le voy a cobrar por una página web editada por mí 25 o 50 pesos a alguien. Va por lo menos unos $800 una página como la de Simán, vea. Entonces, ya esas páginas sí, ya están. Por ejemplo, tengo una maestra que nos dio clase que ha hecho la de la Calaca. Es una, entonces ella no iba a cobrarles $50, $100. Ella dice que le cobró $1,000 a los de la Calaca por la página web, ¿verdad? Okay. Entonces, pero sí iba editada con mucho código, ¿verdad? Porque iban los colores específicos, el logo y todo lo demás, ¿verdad? En cambio, estas ya son más como, yo digo que estas sirven más para las páginas que uno crea así como en Facebook, de las tiendas en línea. Considero yo que son más prácticas. La verdad que en una página hecha por código tardaría un montón en hacerse. Es más práctico hacer en WordPress y modificarla con el código. Yo me he tardado un mes en hacer la de mi diplomado. Imagínense. Y sí, es un mes que me he echado. En cambio, en WordPress, una semana la sacó la página ya, y bien chiva. Ajá, eso sí, ¿verdad? Es la ventaja, pero como pues hay que aprender a hacer las dos cosas. Ya, vale. Ahora bien, esta es una página de aterrizaje. Aquí ven este código. Aquí va lo que es la ¿cómo se llama? El nombre. El formulario de contacto, acá. Pero como ya está deshabilitada esta página, pues se quitó el formulario y se quedó nada más con este código. Pero aquí, donde está este código, va el formulario de contacto. O sea, nomás entrar, está el formulario de contacto y luego están estas dos secciones. Esta es una página de aterrizaje. Es decir, se lanzó una campaña en Facebook, o no me acuerdo si era Google, fue, me acordé. Se lanzó la campaña en Google, también en Facebook, y aterrizaban acá. Se le daban clic y aterrizaba acá. Entonces aquí metían sus datos, ya, ¿verdad? Esta es la página de aterrizaje de este sitio web. Este sitio web está. Uy, a todo le facilitan ahora a la gente. O sea, todo está súper, súper fácil. Exacto. Entonces, cuando se hace una campaña de marketing digital, por lo general, se ocupa lo que es una landing page. Ahora bien, como les decía, básicamente dos tipos de campaña. Una, donde ocupamos una landing, así como esta, y otra,
donde es una campaña de mensajería, es decir, que va directamente al mensaje de WhatsApp o el mensaje de Messenger. En lo personal, ahorita vamos a aprender en este curso cómo hacer una campaña por medio de mensajes. ¿Por qué razón? Es más sencilla, no es más tan complicada, porque aquí usted tiene que aprender a hacer su landing page, tiene que aprender a hacer eso. Primero y segundo, colocar lo que es el pixel de Facebook, el API de conversiones de Facebook y lo que son los códigos de Universal Analytics de la página para que lo puedan rastrear. Ah, ok. Vamos a ver. Este es el sitio web que se creó. Está todo trabado. Pero es por el Zoom que jala un montón de recursos. Pues este es el sitio, se les creó, y aparte de eso, pues se lanzó la campaña marketing digital que está en la landing. ¿Okay? Pero bueno, estábamos en lo que es Mailchimp. Ahí está. Aquí. Vamos a ver, create. Vamos a crear. No se preocupe, si no terminamos ahora, pues continuamos el día de mañana. Aquí puedo crear, ¿qué? Una landing page. Es una landing page, una cosa similar a esta. Es decir, una página de aterrizaje. La podemos crear en Mailchimp. Se puede hacer. Se puede crear uno solo para meter un email. Se llama embed form. Y está el regular email, que es el que vamos a hacer ahorita. Aquí está. Ok. ¿A quién le vamos a mandar la campaña? Aquí podemos colocar a qué tipo de ¿cómo se llama? De audiencia se la vamos a mandar, ¿verdad? ¿De dónde va a salir? Aquí podemos agregar el correo. Cualquiera de nuestros correos, solo que tienen que autenticarlo, ¿verdad? El subject, es decir, el ¿cómo se llama? Español. El asunto, cómo va a ir escrito. Y luego vamos al contenido, para el diseño del email. La plataforma se llama Mailchimp. El correo electrónico o la de para hacer sitio web. La de hacer sitio web se llama WordPress. Y esta se llama Mailchimp. Ok, aquí tenemos algunas plantillas. Algunas son gratis, varias son gratis, otras hay que pagar. Por ejemplo, esta porque es gratis. Es bien versátil. Vale, ok. Simplemente, esto es básicamente, aquí tenemos la estructura, que ya nos la dan una prediseñada, pero nosotros la podemos cambiar a nuestro antojo, ¿verdad? Por ejemplo, no le gusta el logo acá, simplemente lo agarra, lo arrastra, lo pega, abajo.
Ahí está. ¿Ven? Y lo puedo modificar. Damos el lapicito. Acá. Corporativo. Mirad. Vamos al logo. Veis. Y aquí ya tenemos el loguito. Entonces usted lo tiene que subir, ¿verdad? Y aquí ponemos otra cosa. Veis. Ahí está. Y así le podemos ir dando forma a nuestro correo electrónico. Le puedo poner bienvenido al mejor curso de marketing. Y aquí empezamos a escribir. Aquí está el botón. Aquí podemos cambiar esto o inclusive agregarle alguna otra sección. Por ejemplo, dice yo quiero poner las redes sociales. Aunque aquí llaman las redes sociales, pero quiero ponerlas aparte. Vengo, jalo y arrastro. Y ahí está. Tengo las redes sociales aquí abajo. Aquí solo lo relleno. A ver qué otra cosa hay. Para colocar algún código aquí, también. Productos, alguna promoción, videos, alguna imagen, texto puro, un texto en forma de cuadro, una línea divisora, etc. Voy a poner también estilos. En la página, en el header, en el body, en el footer, mobile styles, es decir, versiones móviles. Bueno, vamos a llegar hasta acá, porque ya se nos acabó el tiempo, mañana continuamos con email marketing y analítica. Vamos a ver un poco de analítica. Ok, antes que otra cosa, Lick, los videos de las clases no se van a subir a la plataforma, es que, bueno, al menos yo continúo sin verlos. Ok, sí, fíjese que hubo ahí un pequeño problema en relación a los videos que se subieron hasta el día de ayer a la plataforma de YouTube, porque se les había chispoteado darme acceso, me lo dieron hasta el viernes. Ah, ok, perfecto. Así que el día de ayer subí todos los videos de la semana pasada, falta el de ayer, el de ayer y el de hoy. Perfecto, entonces. Subimos, si no es más tarde, mañana temprano. Perfecto, entonces. Muchas gracias, licenciado. Okay. Pasen feliz noche, chicos. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.